Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión seguimos jugando un poco con Seaborn, ya casi terminando de ver estos tutoriales de Seaborn. Vamos a seguir un poco trabajando con gráficos múltiples. Sobre todo me interesa acabar de ver lo que podemos hacer con funciones definidas por el usuario y la función esta de facet grid, pero bueno, vamos a ver qué tanto logramos hacer hoy. Y quizás ya sería lo último que veríamos de Seaborn. Ya pasaríamos a otra cosa. Pues bueno, vamos a la compu y continuamos. Ok, entonces vamos a cargar nuestras bibliotecas. Vamos a importar NumPy. Creo que no lo vamos a usar hoy, pero por si acaso. Vamos a importar pandas. Vamos a importar Matplotlib. PLT, y vamos a importar Seaborn como SNS. Entonces vamos a cargar los datos de las propinas. Habíamos hecho antes. Dataset, tips. Ahí está. Y vamos a escribir una función que se va a llamar cucuplot. Y vamos a hacer una gráfica más con nuestro dataset. Se parece un poco al que hicimos con cuantiles. Entonces vamos a definir la función cucuplot, y esto va a tomar a x y a y los argumentos que necesitemos, ¿no? Esto lo vamos a meter así junto con XR. Vamos a tomar de stats a
tenemos que cargar stats, perdón. De stats vamos a tomar proplot como antes, px y sin el fit, no, a ver, sí, sin el fit, hacer para la Y, y luego vamos a hacer una gráfica de este, un scatterplot, R igual a stats punto proplot de Y con el fit, fit falso. Y luego con estos dos vamos a hacer un scatterplot, no se ve nada, ajá, un scatterplot de XR y R con los argumentos que se pusieron antes, ¿no? Para llamar la función. Ok, y ahora vamos a usar el facet grid. Entonces vamos a llamarle G al facet grid. Facet grid de las propinas, tomando como columna a los fumadores o no fumadores, y vamos a decirle que el de altura sea 4, y luego esto lo vamos a mapear con el plot que definimos arriba, usando como X a la cuenta total y como Y a las propinas. Y ahí está, ¿no? Y esto también lo podemos separar, por ejemplo, por sexo y ponerle de color este, alguna otra cosa, ¿no? Entonces podemos poner columna igual a sexo, este, igual a time, y al final vamos a ponerle g.add legends. Y ahí tenemos, ¿no? Ok. Ahora vamos a usar una función de Matplotlib. Se llama hexbind. Vamos a hacer un mapa de calor con celdas este, hexagonales. Ok. Entonces vamos a crear la función. Se va a llamar hexbind. X, Y, color y quarks. ¿Qué vamos a hacer? Que haga el mapa de color, va a ser sms.light palet. Color
as map igual true. Y vamos a hacer el plt xbin de x, y, grid size igual a 20. El mapa de colores va a ser que definimos arriba, y los argumentos que se definieron. Ok. Ahora, usando sns.accessTile. Dark, vamos a hacer un faced grid de propinas pintado por colores por el tiempo, usando como columna tiempo y de altura 4. Y vamos a mapear esto con el hex bin. Y 0 a 10. Reset green. G. Perdón. G es igual a sns.facetgrid. Y hexbin. Light palette más map, a ver, dice que está mal definida la función. A ver, más, ah, no, no es map, es color map. Sí, y ahí tenemos un mapa de calor con celdas hexagonales para representar el la relación entre la propina y la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ahora vamos a usar una función que se llama pergrid. Vamos a cargar otro conjunto de datos que se llama Iris. Iris. Y vamos a ver qué tiene. Este es uno de los conjuntos de datos que se usan para todos los ejercicios. Incluso los de redes neuronales y esas cosas, ¿no? Entonces, Iris lo que tiene es datos sobre flores. El tamaño, la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo, la anchura del pétalo y la especie de la flor, ¿no? No es toda la base de datos, es solo una muestra con 150 entradas. Bueno, ahí está. Entonces,
conjunto de datos lo vamos a usar con otra función para hacer gráficas múltiples que se llama pergrid. Entonces, vamos a cargarlo todo y esto lo vamos a mapear con el scatterplot, pero el de Seaborn. Y ahí tenemos esta gráfica que nos va a ir correlacionando, ¿no?, la longitud de los sépalos con los pétalos, con la anchura de los pétalos y demás, ¿no? Ahí tenemos. Ahora podemos también meter en la diagonal otra cosa, ¿no? Y que no nos quede el correlato perfecto de cada columna consigo misma, ¿no? Entonces podemos meter, es esencialmente este mismo, pero en vez de hacer el mapeo todo directo, vamos a mapear un pedazo sobre la diagonal y otro en la diagonal y otro fuera de la diagonal, ¿no? Entonces vamos a usar scatterplot fuera de la diagonal, off-diag nada más, y en la diagonal vamos a hacer un histograma. Y ahí está, ¿no? Entonces tenemos los histogramas de cada una de las variables y los correlatos fuera de la diagonal de esta matriz de gráficas, ¿no? Ahí está. Ok. Podemos hacer lo mismo, pero separarlo por especie, ¿no? ¿Qué especies tenemos? Tenemos cetosa, versicolor y virgínica, ¿no? Entonces vamos a hacer esto mismo y le vamos a meter la opción hue para la especie, ¿no? Entonces eso es donde lo vamos a hacer en el pergrid. Vamos a meterle igual especies y vamos a pedir la leyenda. Y nos queda esta cosa muy bonita, ¿no? Separado en las tres especies y los distintos correlatos, ¿no? Podemos escoger también que sean no todas las variables, ¿no?, sino nada más algunas. Entonces podemos otra vez hacer lo mismo. Hacemos hue igual a especies. Y vamos a meter como variables las que estén en esta lista, ¿no? Vamos a meter la longitud de los sépalos y la anchura de los sépalos. Sépalo.
Vemos. Ahí está. Ahí tenemos los dos. Ya me faltó ponerle la leyenda. Ahora sí. Ahí los tenemos. Ok. ¿Qué más podemos hacer con este? Por ejemplo, vamos a hacer un pair grid con el iris. Ahora, en la diagonal vamos a usar KDE plot. Vamos a usar la línea de grosor 3 y en leyenda. En la diagonal. Y ahora lo que vamos a hacer es separar la parte de que va encima de la diagonal y debajo de la diagonal. Entonces vamos a usar e.map upper para la parte de arriba. Vamos a meter un scatterplot. Y e.map lower. Aquí vamos a meter kdeplot, nada más así. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos el kernel aquí, el kernel de densidad, aquí los correlatos y estas curvitas de nivel, ¿no? Ahí está. Podemos hacer algo más con nuestro conjunto de datos de propinas. Por ejemplo, hacemos el pair grid de las propinas. Coloreadas por el tamaño de la comanda de la mesa. Usando una paleta de puros azules. De gris, perdón, de verde hacia azul. Es esta. NVUD. Ahora esto vamos a mapear scatterplot, pero de matplotlib. Y vamos a colorear las bolitas, van a ser blancas en el perímetro, ¿no? Si quieren rojas o como sea. Pongámosle una leyenda. Es en ese punto per width y G es igual a esto. Ahí está. Ahí tenemos de verde a azul con las orillas blancas, ¿no? Podríamos haberle puesto rojo, ¿no? Gris, ¿no? Ahí está. Realmente no.
Nomás lo hacemos porque podemos hacerlo, ¿no? Ok. Bueno, ya para acabar vamos a usar una más que se llama Perplot. Entonces, de Seaborn vamos a tomar Perplot. Vamos a usar el conjunto Iris. Vamos a separarlo, vamos a colorearlo por especies. Y de alto. Y tenemos este pergrid con los KDEs en la diagonal y los scatters en fuera de la diagonal, ¿no? Pues le dejamos aquí por hoy y le dejamos ya aquí a Seaborn. Ya la próxima semana empezamos a trabajar alguna otra cosa. Quizás sería bueno que empecemos a hacer manipulación de imágenes. Podría ser. Podríamos jugar con la biblioteca Stats, ¿no? Pues ya veremos qué decidimos, ¿no? Por el momento la vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.